Allí somos cama chicona. Ya cu causai, yo canchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí samuska mashikuna. Allí samuska mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto estarles acompañando el día de hoy. Buenos días, Marce. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama. Y, por supuesto, las recomendaciones de todas las semanas que hemos tenido, pues, en este año en la convivencia con el coronavirus, ¿no? El lavado de manos. Sí, lavado permanente, lavado de manos. Luego, la siguiente ajá, recomendación. ¿Cuál será la siguiente recomendación? El uso de mascarilla, no se olvide, siempre estar la mascarilla. Y finalmente, tener también, evitar los espacios concentrados con gente, en donde esté todo encerrado, ¿no? Más bien, la opción es espacios amplios, ¿no? Y las distancias, ¿no? Para estar como en este escenario del cuidado y, por supuesto, sin miedo, dejarle a un lado al miedo, más bien preocuparnos, estar atentos en este cuidado con la familia, el cuidado en la comunidad. Y, por supuesto, la más importante, comer bien. Comer bien, ¿ya qué se refiere comer bien? Claro, comer alimentos frescos, ¿ya? Comer alimentos ricos, sanos y locales. Mejor si son libres de agrotóxicos. Como su abuelita nos decía. Y mi abuelita decía, atención, concentración. Entonces, en esta época de coronavirus que tenemos que implementar estas nuevas formas de estar en el mundo, atención y concentración para estar haciendo las cosas como hay que hacer con todas las recomendaciones que nos han indicado. Amigos, amigos, amigos y amigas, recordarles que pueden comunicarse a la línea minguera 0982-420922. También a quienes solo se pasan en el Facebook nos pueden enviar mensajes a través de Corape Satelital, de Minga por la Pachamama, nos pueden enviar sus saludos, en qué parte del mundo se encuentran, pues con confianza estamos aquí atentos y atentas. Siempre es bueno saber de ustedes y también siempre es bueno saber de las radios comunitarias que muy gentilmente retransmiten este programa. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapa en Bolívar, Radio Ideal Tena en el Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intag en Imbabura. Sí, pues, y estamos aquí ahora en un diálogo en el que vamos también a ir conversando con dos compañeros, con una compañera y un compañero, investigadores, ¿no? Están en el área de salud y, bueno, vamos a ver qué aprendemos en esta mañana. Justamente vamos a conversar sobre estos primeros momentos de vida de los seres humanos. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Regresamos a esta Minga por la Pachamama y como les contábamos, ¿no? Este tema de estos momentos iniciales de vida, ¿no? De los seres humanos. Y justamente para eso vamos a conversar con dos compañeros que están aquí, un compañero, una compañera que están justamente dándose cita en este espacio de La Minga por la Pachamama para que nos cuenten las últimas novedades que hay sobre este tema. Así que muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal si empezamos por las chicas? Muy buenos días con todos, Marcelo, Eliana, muchas gracias por la invitación a este programa, sobre todo un gusto compartir en esta ventana del campo y la ciudad. Ángela León aquí, trabajando como investigadora salubrista en diferentes temas que ahora nos preocupan y con el objetivo sobre todo de poder informar un poco más a la ciudadanía y a las personas sobre elementos clave de la salud de las personas, cómo podemos mantenernos sanos y saludables. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el compañero, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días con todos. Mi nombre es Iván Dueñas, soy docente e investigador de la Universidad Católica en el Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Súper gustoso de poder compartir con ustedes en esta Minga por la Pachamama, elementos súper importantes del ámbito y del quehacer de la salud pública.
En este espacio, ¿no?, de la salud pública, ustedes han realizado un estudio justamente en este espacio de la salud pública y más particularmente en esto que llaman medicina familiar y comunitaria, según entiendo. ¿Sí? Por ahí va. ¿Qué es lo que podemos entender por medicina familiar y comunitaria? ¿Qué significa eso? ¿Por dónde nos está llevando esta conversación del día de hoy? En sí, la medicina familiar se diferencia de otras especialidades en que, por ejemplo, la oftalmología, la cardiología, la medicina interna, se enfocan en ámbitos muy concretos de la salud del ámbito biológico y humano, ¿no es cierto? Entonces, corazón, ojos, cerebro, riñones, etc. En cambio, la medicina familiar es aquel que se especializa en usted, no es usted órganos desconectados, sino más bien usted como un todo, y a los médicos familiares nos interesa justamente abordar las problemáticas en salud del paciente desde una perspectiva muy integral, considerando lo que son los determinantes sociales y ambientales de la salud, y no simplemente órganos o cuerpo, ¿no? Entonces, un poco el plan es justamente fortalecer esos ámbitos que ciertamente son quizás los más importantes, que son los sociales, familiares y comunitarios, y a partir de allí individualizar los tratamientos o las diferentes terapias que una persona necesite para un problema de salud. Ah, ya, entonces es en realidad ustedes quienes miran como esta cuestión más integral que a veces tanto pedimos los pacientes a gritos al sistema de salud, como más convencional, ¿no? Al sistema de salud público, al sistema de salud que está ahí. Qué interesante. Y dentro de ese espacio... Bueno, la verdad es que uno de los problemas más importantes que tiene la salud pública del Ecuador es justamente la falta de adherencia a la práctica de la lactancia materna exclusiva, es decir, dentro de los 6 primeros meses de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparentemente entre los años 2010 a 2020 aproximadamente, el porcentaje de madres que puede amamantar de manera exclusiva a sus niños es alrededor de un 40%. Y esto es un problema muy serio, porque se sabe que si a nivel mundial nosotros pudiésemos optimizar que esa práctica de la lactancia materna se dé a todas las personas entre los 0 y los 6 meses de edad, entonces nosotros podríamos reducir en términos de costos derivados de enfermedad y muerte alrededor de 300 mil millones de dólares al año. Esto implicaría que muchos países salgan de la pobreza. Nuestro mismo país podría tener unos réditos súper importantes si pudiésemos invertir y mejorar esta práctica. O sea, hablamos de que el 40% está dando de la... ¿Qué es esto del 40% más o menos, como para no... Si es que a veces uno medio se confunde, ¿no?, con el porcentaje. ¿Qué podríamos, cómo le podemos entender? Básicamente es que 4 de cada 10 mujeres en época de lactancia consiguen dar a sus niños de manera exclusiva leche materna como único alimento entre los 0 y 6 meses. ¿Solo 4? Así, 4 de cada 10. Así es. Pero eso Este valor es relativamente constante en los últimos 10 años, con excepción de la última encuesta nacional de salud del año 2018, que revela que esto ha subido de 4 a 6 de cada 10. Pero en lo personal, yo creo que ese dato está un poquito inflado. Y de lo que se ve, no ha habido mayores cambios así a fondo como para decir, bueno, de 4 de cada 10 a 6 de cada 10 ha subido la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. No lo sé, yo me cuesta creer que sea así, a pesar de que es la estadística oficial, ¿no?, en nuestro país. No sé si a lo mejor Ángela tiene algún otro comentario al respecto. ¿Qué nos diría pues entonces la Ángela? Bueno, yo creo que es realmente importante conversar sobre este tema de la lactancia y saber que sí, debemos alarmarnos al saber que 4 o 6 de cada 10 mujeres
han dado de lactar únicamente a sus bebés en un periodo exclusivo, en realidad, porque deberíamos ser 10 de 10, ¿no? Claro. Tenemos las facilidades, podríamos nosotros tener unas mejores condiciones ambientales, sociales, en nuestros trabajos, y justamente eso es en el estudio en el que nos basamos nosotros, entender un poco cuáles son todos esos determinantes que hacen que las mujeres o que las familias, porque también es un tema de familias, de parejas, que las mujeres no hagan costumbre de esta práctica, o qué es lo que está sucediendo y cómo utilizamos esos elementos nosotros como investigadores para que esa información llegue a los ministerios de salud, a los gobiernos, para que tomen decisiones para apoyar mejor a las madres, a las mujeres y en un entorno general para fomentar la lactancia materna en el Ecuador y también en la región, considerando que la desnutrición aún es un problema grave en el Ecuador, tanto la malnutrición también, porque es tanto la obesidad como el sobrepeso, pero también la desnutrición, que es el bajo peso. Entonces creo que es un tema muy importante y así vamos un poco adentrándonos ya a los temas específicos de cómo llegamos a pensar en este tema de investigación y cómo queremos que se refleje esto en el futuro también con la población. A ver, lo primero que creo que hay que comentar, porque como tú bien dices, Marcelo, el tema muchas veces es muy nuevo para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de entrar en contacto con la lactancia materna, ya sea porque simplemente no les ha interesado o no tienen hijos. Uh-huh. Pero en cambio, claro, yo creo que un elemento súper importante que deberíamos incorporarlo en nuestros currículums, en nuestros pensum de estudios, inclusive ya desde la época de la primaria, es el ámbito de la nutrición. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que comemos. Ustedes mismos en sus diferentes organizaciones manifiestan la importancia de tener ese hábito alimenticio solidario, sostenible, sin sustancias tóxicas, etc. Pues uno de esos elementos así de importantes es la lactancia materna. Entonces, es súper bien conocido que cuando nosotros nos alimentamos de manera exclusiva de la leche de nuestras madres, tenemos una serie de ventajas en comparación a los niños o a las personas que no han tenido esa práctica y, de hecho, ese derecho humano. La lactancia materna es un derecho que tiene que cumplirse. Es lo mejor que les puede pasar a los bebés, recibir leche del pecho de sus madres al momento de nacer y de forma exclusiva, al menos hasta los 6 meses, y a partir de allí es el principal alimento hasta los 2 o más años de edad, junto con la alimentación complementaria. Entonces, bien, ¿qué recibimos con la leche materna? Recibimos nutrientes, perfecto, pero además de eso recibimos una serie de sustancias, algunas conocidas en cuanto a su rol en el organismo y otras no, como por ejemplo la lactoferrina, sustancias propias de la microbiota intestinal, y evidentemente el apego a nuestras madres, ¿no es cierto? Nuestras madres o nuestras esposas, nuestras parejas, se van enamorando desde el momento en que nace su niño, mediante el apego inmediato, mediante la práctica de la lactancia materna, puesto que al niño succionar no solamente recibe, sino también que da. ¿Qué es lo que da? Da un estímulo para que la madre produzca la que se llama la hormona del amor, que también es la oxitocina, y que esto produce que la madre se vaya enamorando de su niño y a su vez su niño se va enamorando de ella, ¿no? Entonces este apego, este vínculo tan importante, que va mucho más allá de los meros componentes nutricionales, que ya son muy importantes, son esenciales para el apropiado crecimiento y desarrollo de una persona. Por allí va la cosa. Sí, no, porque veo yo en realidad, o sea que pensando así, en este escenario, 4 mamás que están dando de lactar, están teniendo esa gran oportunidad, primero, del apego con el bebé, ¿no es cierto? En segundo lugar, este tema de la cosa del amor, la hormona del amor, la oxitocina, que es esta oxitocina, que es esta posibilidad de estar contentos. ¿Qué hace la oxitocina en la mamá? Sus mecanismos son complejos, ¿no? Y lo que se conoce así a ciencia cierta es que cuando se recibe un estímulo cutáneo, en este caso, que va desde el pezón a través de las vías nerviosas hasta el cerebro, este después va mediante unas conexiones neuronales muy complejas hacia una porción llamada la hipófisis,
la neurohipófisis y allí se produce la salida de la oxitocina al torrente sanguíneo. Esta oxitocina a su vez baja por vía sanguínea hasta el seno materno, se va y se une con las células musculares de las glándulas y exprime las glándulas para que salga leche. Fíjense ustedes ese arco reflejo. Eso está súper conocido. Ah, y por cierto también, como hace que los músculos se contraigan, estos músculos lisos, estos músculos involuntarios, también cuando una madre acaba de dar cuando una madre acaba de dar a luz, esa oxitocina también contribuye a que el músculo del útero se contraiga y esos vasos sanguíneos que están sangrando se cierran y deja de sangrar. Entonces, fíjense ustedes, hay una serie de mecanismos muy interesantes fisiológicos de la oxitocina. Pero además, hay otros componentes que no se han elucidado por completo, que parece ser que también ejerce unos efectos en el comportamiento y en el cerebro, en la corteza cerebral de la madre, que hace que justamente se genere un mejor vínculo con su hijo. Entonces, por eso se llama la hormona del amor, de alguna manera. La hormona del amor. Claro, entonces, usted necesita activar, necesito más oxitocina. Oxitocina. No, ojalá nomás es el amor. Y en este sentido, ¿no? Que estamos aquí mirándonos la belleza de la vida, ¿no? El tema de el alimento, el primer alimento que uno tiene al momento de estar aquí en este mundo, que es el resultado, ¿no? Ya no solamente de estos mecanismos fisiológicos, sino también toda esta cuestión más de sentidos, ¿no? Más que tiene que ver con lo que el amor, el cariño, el apego, y claro, ahí la protección, ¿no? Que va con la salud. ¿Cómo podemos ir entendiendo, en cambio, las personas que no tienen esa posibilidad, esas seis mamás que en cambio no están dando de lactar? Y que se están perdiendo. Pero claro, si no dan de lactar, ¿qué están dando? Y también, todo ese, ¿qué es lo que sucede con ese otro sector, pues? Yo quisiera decir dos cositas muy puntuales al respecto, y para que seguro Ángela podrá abordar más a fondo. Verán, el problema principal es que muchas veces nosotros atribuimos elementos en salud o circunstancias de la vida a que dependen directamente de nuestra voluntad. O sea, es más o menos como que si tú quieres realmente estar saludable, pues vas a hacer todos los esfuerzos por estar saludable, alimentándote bien y haciendo actividad física, por ejemplo. Y muchas veces atribuimos a los individuos toda esa responsabilidad y en realidad no nos damos cuenta de que el individuo es una parte de un todo. Y ese todo son sus circunstancias laborales, sus circunstancias de vida. Entonces, en realidad yo diría que las 6 de cada 10 que no pueden dar de lactar de manera exclusiva hasta los 6 meses, mayoritariamente no es porque han elegido mal, sino porque sus condiciones de vida les impide poder practicar la lactancia materna. Es decir, que hay unos factores contextuales que se llaman los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con cuál es el tipo de trabajo que tú llevas a cabo, cuál es el barrio en el que vives, cómo es tu círculo familiar más íntimo, si eres o no víctima de maltrato físico, psicológico, si eres o no víctima de alguna otra circunstancia, por ejemplo, el desempleo o el estrés. Evidentemente, el factor educativo es muy importante, ya estamos viendo en nuestro estudio, seguramente lo ahondaremos más despacito, en que es importante que una mujer se eduque en el periodo prenatal para tener claro cuál es la importancia de la lactancia materna. Entonces, todos esos factores suman puntos para que una madre tome la decisión de, a pesar de todos los eventos adversos que podrían ocurrir en su vida, se vaya como muy decidida a dar de lactar a su hijo. Y ya vamos a ver que hay muchísimas barreras en ese proceso. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos diría? Sí. Sí, gracias. Creo que Iván ha dado un panorama muy, muy claro. En realidad,
y que es justamente lo que nosotros nos hemos dedicado a investigar un poco más a profundidad, cuáles son esos determinantes específicos, esos factores que ponen en riesgo a las mujeres y a las personas para tomar una decisión adecuada sobre dar de lactar a sus bebés en los primeros minutos de vida, porque tomamos en cuenta que estamos hablando ya desde el momento en el que el bebé nace. Los determinantes están tan ligados, por ejemplo, si es que el bebé estuvo inmediatamente apegado a su mamá, si es que fue, por ejemplo, un parto natural o fue un parto por cesárea. Todos esos factores también influyen en que haya un tema para fomentar o no la lactancia materna. Y también, como lo dijo Iván, en el tema de las sesiones de consejería prenatal, es decir, que las madres deberían asistir al menos 4 veces a un control prenatal para ver cuál es la condición de su bebé, y en esas sesiones también informarse sobre los beneficios de la lactancia materna, y por ejemplo, que también son dirigidos hacia los bebés, pero también hacia las madres, porque la evidencia nos demuestra que hay beneficios de la lactancia, por ejemplo, para reducir el riesgo de cáncer de seno, de cáncer de ovarios, también, por ejemplo, reducir lo que es el tema del riesgo de tener osteoporosis o fracturas, por ejemplo, de las caderas, que es algo que también se ha investigado. Y creo que esa información es muy importante que se la pueda dar a las mujeres y también a los hombres, a las parejas, que es importantísimo contar con este tema del acompañamiento de las parejas en todo el control prenatal de sus mujeres, y también el momento en el que nace. Creo que es importante ese vínculo que se genera entre la familia, conociendo que la lactancia, como la alimentación, es un tema comunitario, un tema familiar, que no podemos dejar únicamente bajo una responsabilidad individual, sino es un tema que debe ser tratado en las políticas públicas nacionales y que debe ser protegido en ese mismo sentido. Es decir, vemos influencias, por ejemplo, de la industria, que a veces toman este poder de decir, vamos a publicitar un poco más las leches maternas que son en polvo, o las leches que son en polvo, por ejemplo, y que son un reemplazo de la leche materna, pero en realidad eso no es así. Entonces ahí es cuando entra todo este tema de la investigación, de la información y la difusión de este mismo contexto para poder decir, queremos incidir en que las políticas en que se hagan en el país sean adecuadas para proteger a las familias, a las mujeres, y así disminuir los riesgos que podemos tener en relación a todos los determinantes que nos pueden hacer posiblemente desistir de lactar, que no únicamente, como lo dijo Iván, es responsabilidad individual, sino es una responsabilidad colectiva y comunitaria. Entonces debemos trabajar un poco más para informarnos, para compartir la información en los grupos, por ejemplo, de apoyo a la lactancia. Hay también grupos de madres, grupos de padres. En la comunidad, muy importante dialogar, hacer talleres y compartir información. Creo que todos podemos difundir lo que sentimos, lo que pensamos, y así mejoraríamos justamente este sentido de educación prenatal, educación de lactancia materna. Qué loco, ¿no? En a lo que hemos llegado, que tenemos que educarnos para hacer una cosa que, no sé, es como algo medio... No sé qué les parece a ustedes esta idea de que este ejercicio de dar a luz, de la lactancia, es algo medio instintivo en el ser humano, como cuando los animalitos paren sus hijos. En realidad es medio instintivo, van, buscan a la mamá, y nosotros los seres humanos nos hemos vuelto tan racionales que tenemos que educarnos sobre este tema de la lactancia con los niños, ¿no? ¿Por qué creen que hemos llegado a este nivel? ¿Por qué estamos viviendo este mundo tan así, tan complejo, ¿no? En realidad, ese tema de seguir pensando más desde la racionalidad. ¿Cómo le ven ustedes? No sé. Yo tengo un criterio que me hace pensar en una anécdota, podríamos decir. Cuando yo terminé mi formación de médico especialista en medicina familiar en el Hospital Los Andes a través de la Universidad Católica, tuve la oportunidad de ir a trabajar después en el antiguo Hospital Los Andes Shell, en la provincia de Pastaza. Y allí teníamos que hacer de todo. Como médicos familiares atendíamos emergencias de todo tipo, heridas, accidentes, intoxicaciones, y también nos tocaba atender de vez en cuando partos. Y claro, nosotros en aquel entonces como residentes siempre teníamos la supervisión, y yo tuve la suerte de tener algunos médicos extranjeros que
fueron mis supervisores y que siempre hacían un experimento. Cuando llegaban médicos nuevos de Quito a Shell, lo que hacían es simplemente ver cómo atendían partos, sin decir nada. Entonces, claro, ¿cuál era nuestra forma clásica de aprender? ¿Cómo aprendí yo a atender un parto? Pues era primero con una vestimenta, ¿no? Con una serie de telas estériles, con una serie de campos, con mascarilla, con gorra, con un montón de protecciones y bioseguridad, utilización de guantes. Luego la madre tenía que estar en posición llamada de litotomía o posición ginecológica, que es con las piernas alzadas, que a su vez estaba cubierta por una serie de telas, campos estériles, etcétera, etcétera, en un ambiente casi listo para una cirugía mayor, ¿no? Y en realidad, claro, cuando uno atendía el parto, se sentía muy incómodo porque la madre no podía tocarse ni las piernas, no podía tocarse la panza porque esa zona estaba, entre comillas, estéril, ¿no es cierto? No queremos que el bebé se contamine, no queremos que haya una sepsis neonatal. Y entonces ocurría que los médicos nos quedaban viendo y uno tras otro caíamos en lo mismo, hacíamos exactamente lo mismo, esa forma muy medicalizada de atender los partos. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos años, que hemos hipermedicalizado la atención a nuestros usuarios, a nuestras usuarias. Entonces, la madre que está dando a luz en esas circunstancias no puede pararse a caminar, no puede relajarse, porque a veces está hasta con una vía de soluciones intravenosas que, además de ser dolorosas, son sumamente incómodas y que impiden que la madre, entre otras cosas, pueda recibir la compañía de sus seres más queridos, de su esposo, de su pareja o de otros miembros de la familia. Y entonces, claro, uno como médico residente cometía esa forma clásica de atender el parto y al día siguiente te decía el tratante, ¿sabes qué, Iván? Me impresiona la forma como atiendes el parto, ahora vas a ver cómo atiendo yo. Y entonces el médico llegaba primero con su ropa, unas botitas simplemente para no salpicarse. Simplemente se levantaba las mangas y el parto limpio, eso sí, en unas condiciones mucho más amigables, prácticamente atendía el parto en el mismo lugar en donde la madre estaba con la labor, y no tenía que irse a una sala estéril, casi como que de quirófano. Entonces, fíjense ustedes, en esas circunstancias la madre no tenía vía, no es necesario en todos los casos poner un suero intravenoso para poder atender un parto, sino que era tal y como ella estaba con su vestimenta, la más apropiada y la más adecuada, porque muchas personas, desde la perspectiva cultural, la ropa con la que se visten es importante al momento de dar a luz. Entonces hay que respetar esas creencias, hay que respetar esos hechos. Y nosotros como médicos interrumpíamos y echábamos todo ese elemento cultural por la borda. Y entonces, claro, fue diferente, porque ahí vi que la señora podía hincarse y dar a luz hincada. Y yo decía, ¿y ahora cómo le va a atender? Se va a caer el bebé al colchón y el colchón está lleno de bacterias. Y bueno, finalmente, si nos ponemos a pensar, probablemente esa es la forma como daban a luz nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, hace cientos y quizás miles de años, ¿no? Entonces, el parto no es una intervención humana, es un hecho natural. El parto no es estéril, es algo limpio. Y eso es justamente lo que nosotros como médicos debemos tratar de promulgar, ¿no? Una atención mucho más amigable. Y si vas sumando estos elementos, si vas añadiendo más y más barreras, muchas veces impuestas por la creencia occidental de que la medicina es esto, entonces vamos interrumpiendo ciclos, cursos fisiológicos, interacciones sociales y humanas que se han ido inculcando por miles de años. Entonces, mi respuesta a esto que tú mencionas, Eliana, es que hemos hipermedicalizado la atención de nuestros pacientes. Y entonces, frente a ese escenario de hipermedicación, ¿cuál sería la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se puede como ir proponiendo entre los médicos, entre las personas que vamos también a dar a luz? ¿Qué es lo que ustedes han ido viendo que se da como respuesta? No sé. De allí justamente surgen nuestros motivos fundamentales que nos llevaron a realizar esta investigación,
que es el hecho de que se debe fomentar un parto lo más natural posible, un apego inmediato, un clampeo oportuno del cordón, un apego precoz, un alojamiento conjunto, que son elementos que son muy importantes para fomentar el vínculo y dar leche materna. Entonces, una de esas estrategias, y seguro Ángela tendrá muchas más respuestas a esto, es la estrategia de salud de los establecimientos amigos de la madre y del niño, que tiende a fomentar estas prácticas más naturales. Ángela, cuéntanos. Bueno, yo creo que siempre mi respuesta va a estar ligada a que tenemos que repensar cuál es el concepto de salud y enfermedad. Tenemos que partir un poco de esa idea que el parto no es una intervención médica, como Iván lo ha dicho netamente, sino es un hecho natural, y también repensar un poco el concepto de la enfermedad. Entonces vamos a pensar que la enfermedad no es solamente la presencia de una afectación a la salud, sino también podemos trabajarlo desde una prevención y la promoción de la salud, que para mí son los ejes más importantes de la salud pública, justamente para evitar que lleguemos a estar enfermos o evitar que lleguemos a tener alguna complicación o evitar que tomemos alguna mala decisión en nuestra salud. Es decir, en el tema de lactancia, por ejemplo, vamos a informarnos, comunicarnos, hacer diálogos con las personas, con la comunidad, con nuestros ancestros, con nuestras abuelas, que muy bien saben también cómo nos alimentaron, cómo crecimos, y seguramente tienen muchas perspectivas también de cómo podemos nosotros mejorar nuestra salud. Y ahí estamos enfocándonos en los determinantes, a entender la prevención y la promoción de la salud, para no llegar, por ejemplo, en un caso cuando... Si no vamos, si no tenemos como mujeres ningún control prenatal, llegamos, por ejemplo, a una emergencia y esta vez un poco tarde, porque ya vamos a necesitar otro tipo de intervención médica que puede perjudicarnos, digamos, a largo plazo. Pero por eso es tan importante trabajar en el tema de la promoción de la salud y la prevención. Y aquí está, por ejemplo, todo el tema de consejerías, de buena alimentación, de cuidados prenatales, de dormir bien, de descansar, de tener, sobre todo, por ejemplo, mucho cuidado en el tema del agua, que creo que es un tema también muy importante a las comunidades. Tenemos que cuidar, no tenemos que contaminar, lanzar desechos, por ejemplo, porque todo eso regresa a nosotros, a través de los alimentos, a través del agua que consumimos, cómo nos lavamos las manos. Creo que son prácticas que nos pueden ayudar muchísimo en todo este tema para prevenir enfermedades, prevenir afectaciones a la salud. También como el tema del COVID, ahora sabemos que también es un tema muy importante y que a veces muchas personas pueden pensar que porque tienen COVID o porque no pueden dar de lactar a sus bebés, pero en realidad también sí es importante decirles que sí se pueden hacerlo tomando las medidas de bioseguridad, como puede ser con uso de mascarilla, lavado constante de manos, desinfección de, por ejemplo, las áreas, para que puedan evitarse los contactos posibles o riesgos que pueden haber para contagiarse. Pero es muy importante que se siga manteniendo la lactancia materna aún actual en momentos de pandemia, sobre todo fomentarlo eso, porque es nuestra protección inicial, es la inmunidad que nosotros necesitamos para poder crecer y desarrollarnos sanos. Y sobre todo creo que es importante también decir que tiene un beneficio netamente económico, porque no tenemos, por ejemplo, que gastar dinero en comprar otros alimentos, ni leches de fórmulas, ni acudir a ningún tipo de farmacias, ni a buscar ningún otro tema, sino tenemos el alimento nosotros mismos. Y no tenemos que gastar más dinero ni ir a ningún otro, buscar otra solución si no fuese necesaria. Y eso apoya mucho la economía de las familias, creo que es muy importante decirlo también. Y también nos ahorra mucho tiempo, porque imagínense lo que es ocupar 3 horas del día para cocinar, para preparar cosas que en realidad no son necesarias para los bebés, cuando podemos dar de lactar en cualquier espacio y en cualquier momento. Y creo que esa es una práctica que debemos mantenerla como país, como comunidades, el que no nos dé vergüenza dar de lactar a los bebés en cualquier espacio. Y que también las personas puedan entender que estos espacios seguros para dar de lactar tienen que ser respetados y que tenemos que fomentar para que sigan existiendo en las comunidades, en los trabajos, en las oficinas, en las casas también, que es un tema natural y que debemos protegerla, sobre todo, y fomentarla con mucho amor, como es, la leche es el amor de las mamás hacia los hijos y también de los hijos hacia las mamás. Y en ese sentido, ¿no?, que vamos viendo en este contexto. O sea... Ajá. Si usted tiene COVID o tiene síntomas de COVID, usted puede seguir dando de lactar a su niño, a su niña. Esa es la primera cosa importantísima. O sea, no porque tengo COVID es
cosa de que voy a dejar de dar de lactar, sino más bien voy a darle de lactar, pero con la atención, concentración de llevar todas las medidas de seguridad bien puestas, mascarilla, lavado de manos, para que el niño no se contagie. Pero la leche materna es importantísima. Es importantísima, ¿no? Prioridad. Prioridad para que él tenga sus defensas, para que él tenga la oxitocina suya, para que tenga esta relación linda con su hijo. No es pretexto el COVID para y el superalimento, ¿no? Que es y además. Claro, la leche mismo. Y en ese sentido, entonces, eso es algo que debemos, como sociedad, alzar la voz, ajá, ¿no? Promover, alzar la voz, decir, en este momento, importante la lactancia materna. O sea, claro, prioridad uno, lactancia materna. Porque si no, uno está viendo ahí cosas ahí que le ponen las fórmulas, que le ponen ahí que ya estamos dando las donaciones de las fórmulas. Prioridad uno, lactancia. Así estamos entendiendo, ¿no? Exactamente. No a las fórmulas, sí a la lactancia materna. y la otra cosa es que hay un ahorro en la familia, porque en lugar de estar invirtiendo en otros alimentos, llámese fórmulas, mejor inviértale en una buena alimentación para su familia, donde la mamá también va a comer y ese buen alimento va a transmitir a sus hijos a través de la leche materna, ¿no ves? Por ahí va la otra cosa. Pero decían ustedes al inicio que este tema de la intervención en salud, promover la lactancia materna, que las mujeres y los niños puedan disfrutar de este contacto piel a piel, es rentable, es altamente rentable. A nivel familiar, estamos dando algunas pistas, pero entiendo también como a un nivel más de país. ¿Cómo le entienden esto? ¿Cómo se puede entender esta rentabilidad? Uh-huh. Hay un estudio hermoso publicado en la revista The Lancet, que es muy famosa esta revista porque publica cosas muy buenas, a veces también cosas muy equivocadas. Pero bueno, lo cierto es que este estudio de una autora de apellido Rollins demuestra que por cada dólar que se invierte en lactancia materna hay un retorno para el individuo y para la sociedad de 17 dólares. Y les voy a contar otra anécdota, que cuando nosotros tuvimos a mi primera hija, nos fuimos a vivir en la ciudad de Machala. Y allí tuvimos la suerte de poder contratar a una persona que nos ayudaba con la limpieza de la casa. Ella era una madre muy jovencita que tenía una bebé de unos 3 mesecitos. Era mayor que mi hija, pero mi hija le llevaba un poco más en cuanto a tamaño y estatura. Era mucho más fornida mi hija en comparación a esta nena de 3 meses. Y esta señora trabajaba para comprar tarros y tarros de leche de fórmula. Pero en cambio mi esposa sí que tuvo la suerte, podríamos decir el privilegio, de poder amamantar a mi hija. Y entonces la señora, que ya prácticamente no tenía nada de leche materna, al ver lo bien que estaba mi hija, empezó de nuevo a dar de lactar a su nenita y vio que su nena empezó a producir más leche. Y vio que su nena empezó a mejorar su tamaño, su contextura, y finalmente pudo volver a relactar a su nena. Entonces ya no tenía que trabajar para comprar la leche de fórmula, sino que hasta probablemente pudo, ya no supimos porque ya tuvimos que irnos de la ciudad de Machala, pero seguramente ya con eso pudo ahorrarse unos dolaritos, ¿no? De tener que gastar en fórmula. Y eso es un hecho práctico, o sea, la lactancia materna es un ahorro. Y no solo eso, en dinero, sino también en enfermedad. Un niño bien alimentado con leche materna no se va a enfermar de diarreas tan fácilmente como los niños que no reciben este derecho. Así que entonces la recomendación, ¿no? No eche el dinero al tarro. Eso. ¿Y cómo usted, compañera, compañero, vecino, vecina, que se preocupa mucho de la economía y eche el dinero al tarro? ¿No? Más bien ahí vamos, el dinero que puede servirle más bien para garantizar una buena salud, una buena alimentación en la familia, no puede hacer otras cosas más y no echar el dinero al tarro. Entonces ahí está el mensaje clarito. Y otro mensaje clarito es, si usted mamita, si usted papito, están en esa lógica del tarro, es posible volver nuevamente a dar de lactar. Ese es interesante.
siempre en los primeros 6 meses? ¿Cómo es eso? ¿Hasta cuándo es bueno este tema de dar de lactar también, ¿no? Que ese es controversial. Muchas veces, como lo hemos medicalizado todo, ¿no? Nosotros tomamos los mensajes tal y como nos lo conviene. Entonces, yo he visto a colegas pediatras recomendar erróneamente la lactancia materna solo hasta los 2 años, casi como que alarmando a una madre de que si es que le da de lactar más allá de los dos años el niño. Yo he escuchado unos mitos que no tienen ni pies ni cabeza, tales como que si el niño es amamantado más allá de los 2 años va a ser muy mujeriego. Cosas así que no tienen ni pies ni cabeza, insisto. Ahorita me causa risa, pero también me causa mucha preocupación, porque digo, ¿cómo puede ser que se transmitan este tipo de mensajes? La recomendación es dar de lactar hasta los 2 o más años, hasta cuando hay una especie de negociación entre la madre y el niño que dice, bueno, hasta aquí. Tanto porque la madre se cansa o el niño simplemente ya no quiere. Aunque, claro, lo usual es que los niños quieran seguir lactando y lactando por mucho más tiempo que los 2 años. Entonces, desde esa perspectiva hay que romper estos mensajes erróneos de que la lactancia puede llegar a ser mala para la salud. Para nada. No, no es así. La lactancia es buena para la salud. Hay una cosita que yo quisiera mencionar, que es el VIH. Cuando una mujer tiene VIH al momento en que da luz, entonces no va a poder dar de lactar. Y eso es una pena, porque se pierde la posibilidad de que ese niño reciba todo este influjo. Pero sería prácticamente una de las poquísimas excepciones para la lactancia materna, ¿no? Y por lo demás, la lactancia tiene que ser nuestra prerrogativa, luchar y promocionar y fomentar la lactancia materna. O sea, claro, ¿no? La excepción, más o menos en porcentaje, ¿cuál sería el porcentaje, una media, ¿no? De que efectivamente no va a poder dar de lactar por la situación como el VIH, por ejemplo, u otros, ¿no? En porcentaje promedio, ¿cuál sería? Es alrededor de 1 por cada 1,000 o menos. 1 por cada 1,000 o menos. Sí. Es muy bajito. Entonces, a las personas que están dando la prioridad de que a los 2 años de máximo, a los 6 meses, ya más bien libérele, saben decir, no, más bien ahí ese es un mito, esa es una cosa errónea, más bien tratar de garantizar que 2 años o más, ¿no? Negociando entre el bebé, la mamá, ¿no? La familia también. Sí, no, la familia, porque también hay una amiga que sí me decía, Marce, quiero dar de seguir dándole de lactar, pero ya no jalo, me decía, ya no jalo. Entonces, no es un tema de que exigirnos así hasta no jalarnos, sino más bien es una negociación, pero sabiendo que 2 años es como lo ideal. Sí. Ahí también quería hablar de un mito que se escucha a veces mucho, que se puede percibir que las madres pueden decir, es que yo no produzco la suficiente cantidad de leche para alimentar a los bebés, que se preocupa mucho, ¿no? Entonces genera un poco de ansiedad, un poco de estrés, y también es una de las causas que nosotros hemos identificado en nuestro estudio como posibles para que se desincentive la materna. Y en ese sentido, es importante decir que ese es un mito, que las mujeres sí producen la cantidad de leche necesaria para los bebés, sobre todo en los primeros días, que se genera una sustancia, vamos a llamarla así, que se llama el calostrum, que tal vez lo han escuchado, que contiene de hecho mucha parte importante de la cantidad de nutricional que los bebés necesitan, y que puede parecer poquita, pero en realidad complementa todo el parámetro nutricional que los bebés necesitan. Entonces, esa es la parte que no hay que desecharlo, porque yo también he escuchado, por ejemplo, que a veces lo limpian, que no le dan esa parte, y es importante que no lo desechen y que lo más bien que lo den a los bebés desde los primeros momentos de vida desde que nacen, y que poco a poco se va produciendo un poco más la cantidad de leche, sobre todo cuando hay más lactancia, más se produce. Entonces creo que eso es algo importante que se tiene que decir. Si es que hay preocupación, estrés, también son factores que pueden influir, pero es importante mantener ese contacto de tranquilidad, de relajarse, tener una buena posición, ocupar a veces una almohada que puede ayudar, y sobre todo consumir alimentos también que sean nutritivos para la madre, para que puedan seguir produciendo leche y que sean alimentos nutritivos. Y también, bueno, por avances científicos en el tiempo, tal vez en unos años más podamos también incluir a las madres que tienen VIH porque están en tratamientos antirretrovirales para que puedan dar de lactar. Pero son avances que están yendo poco a poco con la ciencia.
¿Cómo usarlo, no, este estudio? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros como ciudadanos, ciudadanas? Decir, bueno, hay un estudio que en el cual se va viendo, ¿no?, esta problemática. Sí. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud Pública en el año 2016 y allí aprendí muchas cosas. Fue una experiencia muy bonita haber trabajado allí, a pesar de lo duro que es. Ay, aquí está mi gatita invadiendo, disculpe. Entonces decía, en el año 2016, entre otras cosas, nos dimos cuenta de que había algunos elementos de mucha importancia, y tales como el hecho de lo que son las iniciativas de los establecimientos de salud Amigos de la Madre y del Niño, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que busca fomentar las prácticas que favorezcan la lactancia materna. Entonces, por ejemplo, hay una serie de pasos y componentes en esta iniciativa que internacionalmente se llama el IAN, con H intermedia, y que nosotros en el Ecuador tuvimos la... ¿Qué indica el examen? El examen indica básicamente que una vez que una madre da luz, tiene que inmediatamente pegar a la madre, al niño, al pecho, que tenemos que esperar unos segunditos hasta que el cordón umbilical deje de latir antes de clampear y cortar el cordón, que tenemos que fomentar la lactancia materna dentro de la primera hora, y que tenemos también que fomentar el alojamiento conjunto, entre otras muchas cosas. Y entonces nosotros nos propusimos intentar comprobar que efectivamente esas intervenciones en salud tan sencillitas, tan baratas y tan naturales eran buenas para justamente mejorar un mayor tiempo en lactancia materna a partir del momento del parto hasta mucho tiempo después. Entonces lo que hicimos fue, con un grupo de estudiantes del posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria de la ciudad de Puerto Viejo, de la Universidad Católica, cogimos a un total de 363 guiadas, madre e hijo, el momento en que las madres estaban en su periodo del puerperio, que es el periodo inmediato al parto, y les seguimos durante un tiempo aproximado de unos 150 días. Y vimos cuáles eran después los factores que al momento del parto se asociaban con un mayor tiempo de duración en lactancia materna. Y encontramos que fundamentalmente la educación prenatal en ámbitos de lactancia materna, la autopercepción de una producción suficiente de leche materna, y principalmente, y como uno de los más importantes determinantes, el apego inmediato una vez que ha nacido el bebé, fueron los más importantes factores protectores. Cuando ocurrieron estos fenómenos, las madres estuvieron mucho más tiempo en lactancia materna exclusiva. Fíjense, entonces ustedes podrían decir, pues entonces la solución está allí, al momento del parto, facilitar las condiciones supernaturales para que la madre se adhiera a esa práctica. Y creemos que esto es evidencia suficiente como para que las autoridades de salud fomenten, propicien, fortalezcan y hagan obligatoria la iniciativa de los establecimientos de salud Amigos de la Madre y del Niño, que es una normativa, insisto, vinculante a todo el Sistema Nacional de Salud, públicos, privados, IES, ISFA, ISPOL, todos deben cumplir esta normativa. Y nosotros hemos brindado herramientas, insumos y resultados que favorecen o que justifican como un buen argumento para que esto se lleve a cabo. Interesantísimo en realidad este tema de solamente estas pequeñas cositas, ¿no?, que parecen pequeñas, pero que cuando nos metemos a los hospitales tal vez les quitamos el piso a algunos médicos, ¿no?, también, que es esta cuestión de apegarnos, que el niño nazca y que usted pueda sentirle cómo respira, cómo da sus primeros latidos en su pecho, además de una experiencia formidable, única en el mundo, le ayuda a crecer bien, ¿no? Esperar un ratito a que el cordón umbilical deje de latir para hacer el corte, no estar haciéndolo en serie, sino mirando qué es lo que está pasando ahí, importantísimo. Y eso, ¿cómo asegura que luego las mamás tengamos esa confianza? Porque yo noto que también es un tema de que a veces esto te
tenemos encima un mundo que te dice no tengas confianza en ti, necesitas de otras cosas para que tu niño esté bien, sino más bien esta confianza en las mamás de que somos mujeres y podemos hacerlo, podemos dar de comer a nuestros hijos, podemos ser la fuente de vida de nuestros hijos y cuidarles, ¿no? En realidad por ahí veo yo este tema de encontrar esta posibilidad de mirar el parto como un hecho natural, como ustedes le han dicho. Yo le decía instintivo, pero creo que es este hecho natural. Yo te iba a preguntar, Ángela, para este tema de, viste, cuando estás al principio, ¿no? Ya tienes a tu niño y vas a darle de lactar a las mamás primerizas, en realidad por lo general es como que entras en conflicto, ¿no? Le doy, no le doy, no coge la teta, si coge la teta está llorando. Hay toda una suerte ahí de complicaciones, sobre todo en el primer niño y en la primera dada de lactar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esos momentos? Yo creo que en realidad nosotros somos seres comunitarios, como siempre lo digo, y tenemos que construir nuestra red de apoyo con nuestras abuelas, con nuestras tías, con las madres que también están en la misma situación que nosotros, y con los padres. Creo que es muy importante, y la ciencia también lo valida, que el acompañamiento de la pareja en los momentos de la lactancia, del parto, son muy importantes para generar esos vínculos de apoyo que se necesita en momentos, por ejemplo, de estrés, cuando los bebés lloran, cuando no sabemos qué hacer. Creo que es muy importante que tengamos vínculos familiares, comunitarios, que nos permitan fortalecer esos lazos de conexión con las personas y así sentirnos apoyados. Creo que esa es una parte muy, muy trascendental, y lo digo sin ser madre, pero con el conocimiento de muchas experiencias de familiares, de amigos, de los cuales he podido apoyar esas prácticas. Creo que eso es algo muy, muy importante. También creo que es importante tomar, como les digo, con una claridad de confianza en nosotros mismos, como lo dijo Eliana, creer que somos capaces, podemos hacerlo. Y los bebés van a llorar, independientemente de si es que les damos o no, van a llorar por cierto tiempo, porque eso es un mecanismo de poder transmitirnos una comunicación, una idea, porque no pueden hablar aún. Entonces tenemos que poder identificar y entender esos tipos de llantos, que también son diferentes en los niños, en los bebés, si es que es de hambre, si es que es de sueño, si es que es de jugar, si es que... Eso con el tiempo lo vamos identificando, ¿verdad? Entonces creo que las madres son muy, muy inteligentes para poder darse cuenta de ese tipo de comunicación diversa y también establecer ese vínculo con los bebés, porque sabemos que casi siempre pasa que los bebés lloran y dicen como ya, delen de lactar. Y pasa, ¿no? Entonces se acaba el llanto, porque generalmente es esa conexión que nos están dando para poder apoyar esos momentos que pueden sonar difíciles. Y otro tema, como también lo dije, es mantener siempre, por ejemplo, pueden bañarse en agua tibia, a veces puede haber dolor, entonces pueden colocarse, por ejemplo, paños de calientes para reducir la inflamación. Pero yo lo que siempre pienso es que la lactancia fomenta que también haya reducción de esa presión a veces, entonces puede pasar también lo contrario, que puede haber dolor, pero siempre se puede solucionar también con algunos tratamientos medicinales naturales. Y sobre todo creo que confiar también en ese instinto que tenemos y en la sabiduría ancestral de las mamás, de las tías, de las abuelas, en las comunidades es muy importante. Para ir cerrando el diálogo, ¿cuáles serían pues sus palabras ya de cierre, ¿no? En el marco del estudio, de la investigación, que ya hemos visto varios elementos, ¿no? Vamos a ver más ojalá en estos próximos programas, pero en este escenario además que estamos ahora con la convivencia con el coronavirus, pero también con el miedo, con esas sensaciones de desconfianza, con esa saturación de desinformaciones, pues ¿cuáles serían ahí sus mensajes ya de cierre, ¿no? ¿Qué tal si empezamos con el compañero, el doctor Iván? Muchísimas gracias. Me parece que el mensaje final es promovamos el derecho a la lactancia materna como una exigencia ciudadana hacia el sistema de salud. Nuestras madres tienen todo el derecho y respaldo, al menos en papel, y evidentemente también por parte de colectivos y grupos de salud pública que están respaldando permanentemente a las mujeres en época de lactancia, tal y como lo es la Liga de la Leche,
grupo y colectivo al que yo respeto muchísimo. Y también nosotros desde la Universidad Católica y los compañeros del Ministerio de Salud Pública, pues apóyense en estos grupos para demandar de nuestros establecimientos de salud la práctica de la lactancia materna, la práctica de la iniciativa de los establecimientos de salud amigos de la madre y del niño. Como Universidad Católica, vale la pena mencionar, y perdona que meta la propaganda, estamos trabajando junto con la UNICEF en llevar a cabo la implementación de varios aplicativos descargables a los dispositivos móviles, entre esos de la YEPI, temas del Escormamá, tema del Examín justamente, y también un librito que se llama El Paso a Paso por una Infancia Plena, que lo vamos a transformar en un aplicativo web para que las madres en época de lactancia puedan solventar sus preguntas más importantes y urgentes de una manera ágil desde sus dispositivos o desde sus computadores. Y entonces, por lo pronto, les paso el link que está ahí en el chat. Les paso también un video al respecto de la lactancia materna que desarrollo de conciencias en la PUCE, y que nosotros creemos que pueden ser un verdadero aporte para la salud pública. Gracias. Muy bien, y nosotros de nuestro compromiso no vamos a difundir toda esta información, igual a través de los mensajes del Facebook que nos van a estar preguntando ya, les vamos a enviar el link y por supuesto incluir también en los espacios en donde nosotros podamos pues también como interactuar, ¿no? Estos links y todos estos aplicativos para que todas las personas puedan también acceder, así que con todo gusto, para nosotros más bien es importante y darle prioridad, ¿no?, al tema. Ya para ir cerrando también, compañera Ángela. Muchas gracias, creo que el mensaje es claro, tenemos que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la lactancia materna, salud en todas las políticas, como siempre lo decimos, no podemos pensar a la salud como un eje único, sino transversal a todas las cosas que hacemos como ciudadanos, como gobiernos, y creo que también tenemos el poder de organizarnos, y en ese sentido tal vez, si es que las tecnologías, por ejemplo, no llegan a todas las comunidades, creo que podemos autoconvocarnos para tener reuniones, talleres, dialogar y conversar, compartir experiencias, y eso es un proceso de autoformación y de compartición de herramientas positivas para la comunidad. Entonces creo que a todo nivel, urbano, rural, tenemos que fomentar la lactancia materna y comprometernos, como dijo Iván, a exigir que esto se cumpla también en los centros de salud a nivel público y privado. Y claro, no, la última pregunta mía me quedó es si las personas que nos están escuchando en todo el país, en las diferentes radios comunitarias, ¿cuál sería el contacto, cuál sería el sitio en donde pueden también acceder la información y que están también atentos y atentas, ¿no?, en el programa? Hay varias fuentes de información. Yo creo que es muy práctico revisar el Paso a Paso por una Infancia Plena, que fue un libro construido en el Ministerio de Salud Pública, en aquel entonces el MSDS, algunas compañeras nuestras, Betsabe Tello, Patricia Gutiérrez y otras muy importantes trabajadoras de la salud y de la promoción de la salud específicamente. Entonces yo creo que ahí pueden tener una buena cantidad de información. Luego también les voy a pasar mi correo electrónico para que me escriban con mucho gusto por si hay inquietudes, preguntas, intereses investigativos, a los que desde el Instituto de Salud Pública estaríamos muy, muy atentos y dispuestos a colaborar. Entonces todo el mundo tiene acceso ahora al correo electrónico del doctor. Con toda confianza pueden escribirle las dudas, las preguntas. Estamos ahí, el correo es igdueñasc@puce.edu.es, que seguro está pasando en este momento en la pantalla. Así con todo gusto, pues ahí atentos y atentas con todas las recomendaciones, y nosotros por supuesto en todo lo que podamos nosotros sumarnos, pues cuenten con nosotros también, y seguro ojalá podamos seguir ampliando este diálogo, que la investigación y bueno, todo el trabajo que vemos que están realizando pues es de interés también público. Muchas gracias por esta simpática conversación. En realidad, hablar de la lactancia, de los niños nuevos que llegan, de los seres humanos que llegan al mundo y cómo los recibimos es apasionante. A mí me gusta mucho. Muchas gracias por participar y bueno, comprometerles, ¿no?, para seguir conversando sobre estas temáticas. Me veía serio comprometido, así que recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en garantizar el derecho a la lactancia. Hasta la próxima. Próxima.
Allí somos cama chicona. Ya cu causai, yo canchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí chamusca masicuna. Allí chamusca masicuna. Bienvenidos y bienvenidas.